Vamos a conocer primero la historia de Almudena y del diario, pero lo haremos después también de la mano de una conversación con María de Miguel, con la directora de medios de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Así que ellas han estado además charlando, han podido conocerse, yo creo que hasta ya se han hecho amigas prácticamente. Así que será una conversación, un diálogo en el que además, bueno, os van a invitar a participar, a que preguntéis y hagáis las consideraciones que queráis a lo largo de esa conversación, ¿de acuerdo? Así que cuando queráis, adelante. Pues lo primero, hola, buenas tardes y la verdad me encanta estar aquí y me encanta que haya personas que un viernes a las 7:30 de la tarde les interese lo que alguien como yo tiene que decirlo. Así que muchísimas gracias por venir. Yo lo que os quería pedir, lo primero de todo, es, a mí me gusta muchísimo el diálogo. O sea, odio los monólogos, odio meter rollos, odio contar. Entonces, en cualquier momento, si queréis hacer una aclaración, una pregunta, pedir permiso para ir al baño, lo que sea, pues levantar la mano, interrumpir, no hay por qué seguir ningún protocolo de dejarme hablar hasta el final. Me interrumpís cuando queráis. He traído una presentación muy, muy cortita de Diario Responsable porque somos, como a mí me gusta definir, un pequeño, gran diario. Y creo que todavía no lo conoce todo el mundo, así que yo aprovecho todos estos invitaciones, bolos o como lo queráis llamar para presentar mi diario. Pero espero que a partir de hoy ya sea como me dicen muchos, oh, va a ser mi diario de cabecera. Entonces, Diario Responsable, como os contaba Olivia, nació a finales del año 2007, lo creó mi socio Jordi. Jordi era una persona que venía del tercer sector. Él siempre decía que yo de mayor lo que quiero ser es filántropo, pero como no tengo dinero no puedo serlo y entonces peleo como puedo. Su espíritu era, se arruinó cuando tenía su consultora. ¿Por qué? Porque sus clientes eran ONGs y decía, pero ¿cómo voy a cobrar a esta pobre ONG si con las cosas tan bonitas que hace? Entonces, y de toda su experiencia con el tercer sector, que es lo que más se vinculaba entonces con la responsabilidad social, creó este diario un poco para contar todas estas vivencias y para dar a conocer que ya algunas empresas estaban empezando a hacer algunas cositas que estaban bien. Y es lo que se llamaba entonces la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial, RSC-RSE, que hay mucha gente que lo sigue utilizando todavía hoy. Se creó el diario luego fue evolucionando y ha ido evolucionando mucho también de la mano de que lo que antes se hacía, pues por hacer algún gesto bonito, por muchas razones de marketing para luego vender marca, o porque sí que había empresas que de verdad creían que había que hacer las cosas bien, pues con el paso de los años y la llegada de las nuevas leyes se ha ido convirtiendo en una obligación sobre todo para las empresas de gran tamaño. Esto ha hecho también que diarios como el mío se hayan tenido que profesionalizar muchísimo más en sus contenidos y dar una información que sea atractiva y que se va pareciendo un poco o cada día más al concepto a lo mejor de información económica en el sentido de hacer la radiografía de las empresas. Hasta ahora básicamente se hacía solamente de la parte financiera, ahora se empieza a hacer también de la parte no financiera. Bueno, entonces, hoy. Bueno, el diario está dividido, yo intenté que fuera muy, muy facilito de seguir y de leer. La sostenibilidad o la responsabilidad social corporativa para mí tiene tres patas fundamentales, que son medio ambiente, que son la S de social y que son la G de gobernanza o de buen gobierno. Decía antes Livia, porque yo se lo comentaba, hay todavía bastantes personas
que asocian sostenibilidad con medio ambiente. Y sostenibilidad es muchísimo más que medio ambiente. Medio ambiente es una de las tres partes que tiene. De hecho, sostenibilidad es como un paso más allá en la responsabilidad social, corporativa o empresarial. Hace 3 años, más o menos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando empezaron a transponerse las directivas europeas, esas legislaciones de las que os hablaba, de que ahora hay que hacer las cosas bien porque lo manda la ley, en una de sus recomendaciones hablaban, que es algo que todavía no cumplimos, por cierto, de que tenía que haber un mínimo de un 35% de mujeres consejeras en las empresas cotizadas del IBEX. Esto era algo que las empresas que presumían de responsabilidad social deberían intentar cumplir. Y en ese escrito, la CNMV sugirió que había que dar un paso más allá y no hablar de RSE, sino ya de sostenibilidad. Pero son lo mismo. Sostenibilidad es un concepto mucho más fácil de recordar, mucho más fácil de pronunciar, mucho más fácil de utilizar para un titular porque es mucho más cortito poner una palabra que tres, pero es exactamente lo mismo. Y dijimos, bueno, entonces, además de estas secciones, ¿qué puedo hacer yo para que mi diario tenga algún gancho que lo haga un poquito más atractivo, sobre todo para los nuevos lectores? Entonces dije, tengo que meter agenda y empleo. Y agenda y empleo, que empezaron siendo una sección que nos costaba mucho trabajo por buscar, donde había eventos, donde había charlas, donde podíamos recomendar a la gente que fuera, pues al final se terminó convirtiendo en una sección que se va retroalimentando sola, porque ahora todo el mundo quiere que su encuentro, su evento, esté en la agenda de diario responsable, porque si no parece que no existe en este mundo de la sostenibilidad. Entonces, agenda, empleo. El empleo que publicamos solamente son empleos que estén vinculados con nuestro sector. Y luego, opinión. De esta sección quiero hablar un poquito más despacio porque, os decía antes, Diario Responsable es un pequeño gran diario. Pequeño porque tiene una infraestructura muy pequeñita, porque no me puedo permitir contratar a mucha gente. Al final es un proyecto bastante personal. Un paréntesis que me hago yo a mí misma. Mi socio, Jordi, falleció durante la pandemia del COVID. Entonces, ahora estoy sola con el diario. Y entonces dije, bueno, sola no. Lo que tengo es cada vez más personas que les gusta el diario, que lo quieren apoyar y que entonces escriben en Diario Responsable. Escriben con nombres y con apellidos. Dicen, yo quiero hablar de esto y me parece que tu medio es el mejor. Y entonces la sección de opinión pues ha ido como ganando protagonismo, 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 y creo que tengo más de 280 personas del mundo de la sostenibilidad que escriben con cierta regularidad y cierto compromiso en mi diario. Así que feliz de la vida. Estoy intentando fichar a María en el rato este que hemos estado preparando la charla. Bueno, ¿quién lee Diario Responsable? Básicamente, pues los gestores y los responsables de RSC o los consultores, que son a los que más les interesa de lo que tratamos. Y los suscriptores al boletín semanal, esta es otra cifra que me gusta, porque son todas las semanas, los viernes, mando un boletín donde elijo las 10 noticias que más me han llamado la atención de la semana, pero son noticias ya publicadas en el diario. Entonces, que cada vez vayan creciendo y haya más personas que se vayan dando de alta en este boletín, me gusta porque me demuestra que cada vez hay más personas interesadas por el mundo de la sostenibilidad, porque en Diario Responsable solo escribimos de sostenibilidad y de justicia social. Entonces, el que entra ahí entra a leer de esto. No escribimos de política, no escribimos de fútbol, no escribimos de famosos, escribimos solo de sostenibilidad y justicia social. Bueno, esto es un poquito de pequeño autobombo. Mis seguidores en Twitter, en Facebook, en LinkedIn.
insisto que somos un diario pequeñito, estas cifras para mí son un pasote. Y esto es lo que os decía antes de la importancia de todas las opiniones, de todos los colaboradores que firman. Entonces, lo hemos llamado la red responsable, o sea, un poquito jugando por las palabras. Entonces, estos son no solamente los que escriben asiduamente, sino los que de vez en cuando se han dado de alta en nuestra web, me han escrito un correo porque les apetece también hacer colaboraciones esporádicas, tienen algo que contar. O sea, al final, diario responsable quiere ser como la casa de la gente a la que le interesa hacer las cosas bien y que se hagan las cosas bien. Entonces, es, no sé, muy abierto, muy participativo. Bueno, entonces, estos son fotos de la cantidad de responsables que tenemos, porque a todos los que escriben les hacemos su firma, su ficha, su repositorio. Bueno, esto es. Otra de las cosas que nos gusta mucho hacer es elegir determinados días y hacer especiales. Y especiales en los que el éxito es la cantidad de gente que le apetece participar y que nos ayudan a hacerlo. Este le veis de otro color y otra forma porque hace un par de años decidí que le quería cambiar un poquito el diseño, pero es de la misma. Entonces hacemos distintos formatos con frases cortas, con opiniones. Y ahí veis que hice un especial de qué es la sostenibilidad, que es precisamente por lo que os estaba contando antes, porque incluso dentro de mi mundo, que se supone que la gente sabe de esto y le interesan estos temas, hay bastantes personas que achacan el peso de la sostenibilidad al medio ambiente. Yo les decía, no, la S pesa mucho y la G, el buen gobierno, mucho más, porque sin buen gobierno en una empresa, ni medio ambiente, ni ese, ni nada de nada. Bueno, esto es otra cosa que me si fuera el emérito diría que me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Y es que consigo atraer a personas, digamos, con agenda ocupada, con cargos importantes y tal, y que lo siento delante de una cámara durante un rato y mantienen una charla sobre temas que elegimos pero que estén vinculados con la sostenibilidad. Charlas que luego yo cuelgo en vídeo en el diario. Entonces, por ejemplo, es que se lo contaba antes a María, aquí, la penúltima, tenéis una politóloga, periodista muy conocida de vuestra tierra, que es Cristina Monge, que está hablando con otra periodista y me estaban comentando el poli bueno y el poli malo de la cumbre de Glasgow. Pero bueno, todas las personas que salen ahí son como dos caracteres, digamos, opuestos, diferentes, pero argumentando sobre ideas vinculadas con la línea editorial que tenemos. Y en vez de entrevistar yo y que salga mi careto en todos estos, pues digo, hablar y yo os grabo en vídeo y luego hacemos una edición bonita y sale. Entonces al principio me costaba buscar a conejillos para que se prestaran y ahora lo que tengo es lista de espera. Me decía, Almu, ¿y a mí cuándo me haces una charla de estas? Yo, no sé, bueno, ya veremos. Entonces estas son como la estructura y lo más importante de los contenidos que hacemos en Diario Responsable. Entonces, decidme si queréis saber algo más o yo ya empezamos a charlar y me callo porque os creo que si os gusta el diario lo que tenéis que hacer es entrar y verlo. ¿Nadie me pregunta nada? María, pregúntame tú. Bueno, Almudena, no sé si me escucháis bien. Ah, mira, perdona, aquí hay una pregunta. Pero enhorabuena por la iniciativa de montar el diario. Y luego, ¿cómo os financiáis? ¿Perdona? ¿Cómo os financiáis? ¿Cómo? Con muchas dificultades. Tengo empresas que les gusta el diario, que les gusta cómo lo hago, que creen que es importante que se mantenga un diario como este y entonces tengo algunos patrocinadores. Pero
¿Me adelanto y hablamos de eso? Sí, sí, sí. Sí. Es una, de las cosas, que... Pero... No sé si se ha oído antes, pero enhorabuena por la iniciativa. esa pregunta que me has hecho es muy dura y te voy a explicar por qué. Porque no puedo aceptar por principio, por coherencia, por ideología, toda la publicidad que me ofrecen. Entonces, decir que no a ingresos es complicado, porque solo quiero patrocinadores en los que yo crea. Entonces, es duro. De hecho, me tengo que empezar a buscar la vida con actividades extraescolares para poder seguir manteniendo el diario, porque es que no quiero citar empresas, ¿no? Pero hay algunas que tienen una política de recursos humanos que a mí me da arcadas. Digo, ¿cómo puedo poner yo un banner de esta marca si sé lo que está haciendo con sus empleados? No puedo defender la justicia social y hablar bien de una empresa que lo está haciendo bastante mal. Entonces, tengo afortunadamente unos cuantos patrocinadores que no es que sean angelitos, o sea, también tienen sus cosas, pero creo que hacen muchas más cosas buenas que malas. Entonces, me financio con su apoyo. No me importa decir los que son, ¿eh? O sea, mis principales patrocinadores ahora mismo son el BBVA, la Fundación Randstad, Reales Seguros, Mafre, el Grupo Calvo, Leroy Merlin y Coca-Cola. Creo. Estos los apuntamos porque son los que lo hacen bien. Quiero no, decir que... los que no lo hacen mal. Los que no lo hacen mal. Eso es. Los que no lo hacen ver, mal. Hay muchos más que lo hacen bien, pero igual no les gusta Diario Irresponsable, ¿eh? Porque me la ha puesto muy pegada. Sí. Verá, aprovechando esto, es que yo tengo la mala costumbre de hablar bastante bajito. Tengo un socio que me hace las producciones audiovisuales. No, estoy bien. No, y cada vez que voy a un evento me dice, jo, Almo, hablas de puta madre, perdón, pero nadie te oye, así que no lo saben. Y entonces, estoy intentando chillar y ahora me estoy pasando, ¿no? No. Está bien, ¿no? Nos oímos bien. Sí. Sí, esta pregunta además enlaza muy bien pues con un poco con el principio que hay de nuestra conversación, lo que habíamos pensado. Yo creo que Almo nos ha trasladado esa inquietud, esas dificultades, pero también nos ha transmitido, y yo creo que desde la primera palabra de esta charla, es la tranquilidad de la coherencia, de estar haciendo las cosas bien. Y es verdad que, bueno, que puedes rechazar, renunciar a ingresos, pero con la tranquilidad de que estás dándole sentido a lo que haces y que va a tener supervivencia porque va a seguir significando algo y no vamos a traicionar el origen. Y es verdad que es una de las particularidades de este medio, sí, de Diario Responsable. También le preguntaba a Almu, y a mí me parece interesante desde el punto de vista del periodismo, que estamos siempre, pues eso, como en una especie de juego de equilibrio, ¿no? Que estamos sosteniendo cinco platos sobre cinco palos, y Almu tiene un plato más, que es el de esa coherencia, ser consecuente con la justicia social, con la sostenibilidad, con lo que defiende, además de fijar una agenda, de elegir unos temas. Yo le preguntaba cómo se hace esa elección de temas, cómo llegan las informaciones, cómo se discriminan, ¿no? Las que pueden entrar en Diario Responsable y las que no, las que quieren entrar por un motivo y las que tienen sentido y deben entrar por otro. Sí. Yo tengo como dos partes importantes en Diario Responsable. Una, que es la que más cuido, que es mi responsable. Entonces, estas tribunas de opinión que me manda, que no tienen por qué ser además todo personas exactamente que tengan un cargo, que tengan un nombre, que tengan una empresa, sino a mí con que me demuestre que saben de lo que hablan y que escriben bien, me gusta publicarlos porque de verdad que me gusta que sea un diario abierto. Y luego también cuido mucho, digamos, las opiniones mucho más fundamentadas. Entonces yo creo que gracias a esta coherencia que intento mantener, tengo acuerdos de contenido muy buenos. Por ejemplo, la Universidad Pontificia de Comillas, la Cátedra de Ética Empresarial. Universidad Ética, Comillas, es una cosa como enorme y Diario Responsable es esto.
y que la Cátedra de Ética me haya elegido a mí para dar visibilidad a todas sus opiniones de todos los miembros del Seminario Permanente de la Cátedra, pues me parece un lujo. Y un lujo que me garantiza contenidos muy buenos de gente muy notable en este mundo. Entonces hicimos un acuerdo y eso sí tiene unas normas, una periodicidad, un compromiso. Hicimos cada 15 días un miembro de la Cátedra va a escribir sobre... Elegimos como hilo conductor los ODS y a lo largo del año pasado publicamos 30 y tantas opiniones. Entonces quedó tan bien el proyecto y gente que se quedó con ganas y yo me he perdido esto y dónde lo busco, que decidimos publicar un libro. Entonces, comillas y diario responsable, hicimos nuestro primer librito, se llama ODS, las voces de la universidad y la empresa, y lo presentamos hace un mes. Entonces, este proyecto está funcionando muy bien, hemos renovado el acuerdo, hemos empezado y este año hemos elegido como tema conductor la ética en la empresa. Entonces tengo gente muy buena escribiendo de la ética en la empresa. Acuerdos como este tengo algunos más con asociaciones que molan. Perdonad por mi lenguaje, pero es que si yo no hablo como soy, no sé hablar. Entonces, no te lo agradecemos, sí, hay que... Sí. Pero lo hago el otro día. Diario Responsable da un premio en honor a su fundador, porque, bueno, pues como os he dicho, falleció la pandemia, ¿no? Y entonces, en honor a su memoria, creamos el premio Justicia Social, que se lo damos a una persona. O sea, el premio no está patrocinado por nadie, no representa dinero, nada. Es premiar la trayectoria a alguien que consideramos que en toda su vida ha defendido la justicia social. El año pasado se lo dimos a De la Cortina, este año se lo hemos dado a Marcos de Castro, y ha venido como al acto como ponente invitado Antón Costas, que es el actual presidente del Consejo Económico y Social. Y yo... con Antón Costas hablo exactamente igual, le digo, jo, qué putada, tío, perdón. Pero si me sale, tengo que ser así, así que disculpar mi lenguaje. Bueno, que me he ido, que sigo hablando del contenido. Entonces, mucho es contenido de firma, porque me gusta que... No me gusta publicar notas de prensa en Diario Responsable. No lo hago, no quiero. Solo quiero contenidos que solamente los puedas leer en mi diario. Entonces, las de opinión. Y luego lo que sí tengo es, le enseñaba a ella antes mi móvil, para que vea que no miento, en mi bandeja de entrada, esta tarde hay 7.700 correos sin leer. Es una bandeja de entrada que va subiendo porque me llegan más correos de los que me da tiempo, no ya leer, borrar. Pero sí que es verdad que intento leer casi todos, aunque sea de una manera transversal. Entonces, de esos 7.700 correos, 7.600 son notas de prensa que me han mandado empresas, consultoras. Y la mayor parte no me gustan. Y además, como filosofía también que mantengo, es que no publico notas de prensa. Pero sí me sirven de inspiración. Entonces, hay algunas que me mandan ideas o proyectos, sobre todo esto lo hacen las empresas pequeñitas, las startups, los jóvenes que quieren hacer algo con impacto social. Y entonces a lo mejor no me gusta la nota de prensa, pero sí me gusta la idea, entonces, y me inspiro en ella y o intento hacer algo o les invito a convertirse en un miembro más de la red. Y luego, si utilizo como fuentes para hacer temas que yo creo que son importantes, los grandes organismos internacionales, o sea, muchas de las cosas que hace Naciones Unidas, mucha legislación de la Comunidad Europea, grandes consultoras, claro, y BlackRock, Larry Fink, que en mi mundo es Dios. La verdad es que hay temas, hay contenidos casi en cualquier sitio, pero ¿cómo se lleva la sostenibilidad, la justicia social con el ritmo de una redacción de un diario digital? Entiendo que las firmas, nos dices que ya al final hay cola, quiero decir que ahí no hay problema, pero
Claro, el ritmo de una redacción digital es exigente y aquí los filtros son diferentes y hay que pensar, hay que madurar muy bien lo que se publica. ¿Cómo se lleva estas dos cosas? Oh. Bueno, yo tengo la suerte de que he llegado a este diario con 32 años de oficio. Claro. Entonces, bueno, pues algo de intuición y de eso. A veces simplemente leyendo las dos primeras palabras del asunto de un mail, ya casi sé si me va a interesar o no. Hay una cosa que para mí es muy importante y es, diario responsable solo es digital. O sea, no tengo versión papel. Y para mantenerte, hay, lo sabéis, muchas visitas que ya te buscan porque les gustas, pero hay mucha gente que entra porque teclea en Google un tema, una noticia, y tú tienes que estar ahí arriba para que, a ver, digamos, yo tengo como 1.700.000 noticias leídas más o menos. Pues de esas, 700.000 a lo mejor son directas, pero 1.000.000 me vienen por Google. Entonces, para estar arriba en Google, tú tienes que actualizar mucho el diario y no vale copia y pega, porque eso lo penaliza. Entonces, intentamos publicar una media de 8 noticias al día. No significa que sean 8 super noticias enormes, pero sí 8 cosas nuevas en la página web. Entonces, bueno, tal vez agenda, ¿no? Que se actualiza. La agenda, que está muy bien. Y cada actualización de la agenda, como la hacemos muy completita, con su foto y todo, es como si fuera una noticia. Entonces, eso a veces nos salva mucho la vida un día que dices, es que no me da tiempo hacer cosas o escribir. Entonces, la agenda y el empleo, hay días que nos salvan la vida. Y luego eso es un poquito la intuición de decir, esta nota de prensa no me gusta, pero con tal cual, pero con esta otra que leí el otro día y otra cosa en que encontré y tal, sí puedo hacerme un pequeño texto de reflexión diferente. O al final tienes que aprender qué importa y qué no, pero de un vistazo, casi, porque es importante eso, actualizar todos los días. Eso es importante. Vosotros durante estos 15 años de vida habéis sido un reflejo, ¿no?, del interés creciente por esta materia y también de cómo lo estaban haciendo las empresas. ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Cómo hemos crecido? ¿Cuánto hay en el debe y cuánto hemos mejorado? Las empresas realmente han empezado a crecer en los últimos 3 años. Y no es por casualidad, es porque son los años que llevan en vigor la Ley de Información No Financiera, que es la transposición de la Directiva Europea, que obliga a las empresas que tienen más de 500 trabajadores, una facturación alta o, por supuesto, si son cotizadas, a hacerse la radiografía de todo lo que hacen. Entonces, ya no vale el decir, el hacer marketing o marketing washing o autobombo, sino que esto además tiene estándares muy estrictos y muy segmentados para retratarte. Entonces, ya es una obligación. Y entonces, como es una obligación y lo tienen que contar, se va a ver muy claro qué hacen y qué no. Y entonces ahora, no es que la ley les obligue, digamos, a reducir determinado porcentaje de emisiones de CO2. No, la ley les obliga a contar exactamente cuál es su huella de carbono. Entonces, dices, quiero reducirla, tengo que hacer cosas. ¿Por qué? Porque tengo que contar lo que hago. Entonces, y estas legislaciones cada vez son más sofisticadas, van añadiendo más exigencias y van expandiéndose. Entonces, ahora hemos evolucionado mucho, no porque seamos buenos, sino porque nos obligan a... Porque nos hacen la foto y queremos salir guapos en la foto. Y queremos salir guapos. Y no solamente es que queramos salir guapos, es que además hay una parte del dinero que cada vez es más exigente. También dice, a igualdad de empresas, me quedo con la más sostenible. Pero esto tampoco lo hacen porque les mole la sostenibilidad.
sino porque cuando una empresa cumple mucho más los requisitos, minimiza mucho los riesgos. O sea, pensemos, Volkswagen, uh-huh, en la gran crisis reputacional que tuvo. Si en Volkswagen hubiera habido un código ético muy potente, exigible y aplicable, y que vigilara a todo lo que hay en la organización, probablemente no habrían hecho esa estafa, digamos, no se habrían enterado y no habrían perdido todo lo que, claro, perdieron. Entonces, el dinero al final es conservador y dice, si una empresa me garantiza que cumple 100 cosas y otra solamente llega a las 20, mi dinero va a estar más. Claro. Entonces, que además el resultado es que se hacen las cosas bien, joder, pues mil sobrejuelas, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad es que se está consiguiendo algo, eso está claro, y además está teniendo cierto efecto arrastre. Quiero decir que una gran empresa se implique, se suba al carro de hacer las cosas bien, significa que todas las empresas auxiliares, las que le suministran, también van a tener que cumplir con esos estándares. Al final, claro, quiero decir que tiene una capacidad de arrastre, que igual estamos mirando a las grandes corporaciones, pero que también tenemos que pensar en el estándar que, claro, que marca, ¿no?, este nivel. Y al, claro, final, bueno, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque el tejido empresarial español es en un 95% pymes. Pymes que por tamaño no estarían obligadas a cumplir según qué legislaciones. Pero llegan las grandes, dicen, tú quieres ser mi proveedor, quieres estar en mi cadena de valor, tienes que aplicar exactamente los mismos criterios que yo, a tu escala, pero tienes que aplicarlos. Uh-huh. Hay una empresa, no me importa decir el nombre, Inditex, Zara, que tiene un código con 147 principios que cualquiera que sea su proveedor tiene que cumplir. 147. Si no, no eres proveedor de Zara. Entonces, eres una empresa pequeñita, no tienes la obligación legal de cumplir qué cosas, pero si quieres ser proveedor de Zara, esto es peor que cumplir la ley. Claro, eso entonces, te obliga. Eso va haciendo que se extienda pues como una mancha de aceite a todo el tejido. Y llegue a las pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. Hemos tenido últimamente una situación que ha puesto a las empresas pues a prueba, ¿no? En este sentido, podemos hablar de la pandemia y de Ucrania, de la invasión de Ucrania y de cómo se han tenido que mostrar, que manifestar, pues eso, con medidas más o menos solventes, más o menos amables con sus empleados, con su forma de hacer, digo, en el caso de la pandemia, y se han tenido que mojar, en el sentido de completo de la palabra, con Ucrania. Han sido dos grandes espejos, ¿no?, que se han puesto enfrente de la realidad de las empresas. Sí. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo nos ha servido este examen? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, se hizo después una encuesta a la ciudadanía española y el resultado fue curioso. Y es que los ciudadanos valoraron muchísimo la reacción y el comportamiento de las empresas, muy por encima incluso del de las fundaciones y no digamos ya del de los políticos. Y es cierto que durante la pandemia muchas empresas reaccionaron de una manera bastante solidaria con su gente. Hubo algunas que hicieron ERES, pero lo retrasaron lo más que pudieron. Otras ni siquiera llegaron a hacerlos. Y otras, incluso del sector servicios, premiaron con pagas extras a los trabajadores que en condiciones tan complicadas habían ido a trabajar. Esto es verdad que lo podían hacer las grandes empresas que tienen pulmón financiero para sujetarlo. Las pequeñitas y sobre todo el sector servicios son las que peor lo han pasado. Pero es verdad que las grandes, y que son donde se genera también o donde se mantiene mucho empleo, pues salieron muy bien puntuadas. Y mejor que las fundaciones, porque entonces yo le preguntaba a la gente, ¿y tú por qué crees que es esto? Y me decía, pues porque las fundaciones hacen muchas cosas muy buenas, pero están muy dirigidas a hacer según qué cosas. Y entonces les cuesta mucho improvisar, cambiar un plan, aprobarlo, tomar medidas. O sea, no tienen cintura para reaccionar. Uh-huh. Los políticos, esto les pilló
que yo creo que hubiera estado el que hubiera estado gobernando lo habría hecho igual de mal. Y sin embargo, las empresas al final es casi entre el CEO y el director de recursos humanos pueden tomar la decisión de vamos, tenemos este colchón, vamos a aguantar hasta aquí. Entonces, salieron muy altas, puntuadas. Claro. En el caso de Ucrania, yo creo que han tenido una reacción bastante valorada al final por los consumidores y es que se han retirado de Rusia. Retirarse de Rusia para muchas empresas es perder una parte importante de su mercado y sin embargo, salvo alguna penosa excepción, casi todas se han retirado del mercado. Luego yo creo que han demostrado que en esto también nos han dado una clase. Sí, ¿no? Hemos visto... Pero no digo solo las españolas, ¿eh? Estamos hablando... Ahora empresas españolas o inglesas o americanas hay muy pocas. Ahora las empresas son globales. Mundiales, sí. En todos los aspectos que nos preocupan cuando hablamos de justicia social, en todo lo que revisamos y repensamos... ¿En qué estamos mejor? ¿En qué hemos avanzado? ¿Y en dónde nos quedan deberes? En justicia social, yo creo que lo que hemos avanzado, o es una sensación, es en el concepto personal. Uh-huh. O sea, creo que no es algo abstracto, no es algo que tenga que venir... una revolución industrial, que es cuando se empezó a hablar realmente de la justicia social para defender los derechos de los trabajadores, sino que yo, a lo mejor es porque he cambiado de, se lo decía antes a María, de tipo de trabajo. O sea, mis 32 años anteriores era periodismo económico, financiero y cultura corporativa. Y conocía un determinado tipo de gente en mi trabajo. Muy listos, pero no era gente con la que a mí luego me apeteciera irme a tomar un café. Ahora, la gente con la que me relaciono es totalmente distinta. Son los responsables de sostenibilidad o de RSE de las empresas. Y entonces, después de conocernos, de charlar, de cuéntame tu proyecto, es gente que, salvo excepciones, me apetece irme a tomar un café. Porque son gente convencida. Y esta gente convencida me ha ido llevando de la mano a sitios donde no todas las iniciativas son de las grandes empresas, sino que hay pequeñas iniciativas de barrio o muchos chavales jóvenes con ideas muy bonitas para cambiar el mundo. Hemos organizado charlas. Y entonces creo que estamos como evolucionando a ser mejores personas. Uh-huh. Porque al final, cuando hicimos la presentación del libro de los ODS, tal, cuando yo tenía que hablar, es que yo para mí, digo, esto se resume a una cosa, si todas las personas actuáramos con ética y con bondad, es que no nos hace falta ni Agenda 2030, ni ODS, ni normas, ni nada de nada. Entonces, creo que va viendo cada vez más, y creo que esto viene mucho de la mano de los jóvenes, personas a las que les molesta la desigualdad. Uh-huh. Esto es esperanzador, que es un mensaje... Sí, o me sobre lo todo... quiero creer, o es que ahora me relaciono con gente que se lo cree. Claro, igual ha cambiado el entorno y el entorno este está más preocupado por hacer las cosas bien, pero bueno, vamos a pensar que estamos en el buen camino. Quiero decir, los datos de Diario Responsable hacen pensar que las empresas se preocupan, que bueno, que quieren mostrar lo que están haciendo, porque están haciendo cosas. También, y esto es un concepto, es un anglicismo que se utiliza, pero que ha hablado de justo lo contrario, ¿no? Ese greenwashing, que luego hemos estado hablando, que hay pinkwashing, hay washing de todos los colores y de todos los estilos, que en castellano no sé cómo lo podríamos decir, pues intentar es dar. Es como un lavado de cara, realmente. Eso, es un lavado de cara, ¿no? Y que podría ser uno de los grandes peligros a los que ahora mismo nos estamos enfrentando en esta lucha, ¿no? Pues el querer aparentar sin estar haciendo nada, ¿no? El quedarse en la superficie para, lo que decíamos, los filtros. Si vamos a salir guapos en las fotos, usar filtros, ¿no? Eso sería un poco lo greenwashing. Sí. En vez de ponerte guapo y estar guapo de verdad, y el Photoshop. Ponerte ocho filtros para parecerlo, ¿no?
Y este es uno de los peligros, sí, ¿no? Sí, porque los... es un poco, y hablando de lavado de manos, o lo que se llama como se lavan los gatos, ¿no? Que se chupan un poquito las patitas, se hacen así, y ya se creen que están limpios. Entonces, es verdad que hay empresas, grandes empresas, que cuando se aproximan determinadas fechas emblemáticas, se ponen la careta de yo lo hago. Por ejemplo, el día que se celebra el Día del Orgullo Gay, hay grandes empresas, grandes multinacionales, que ese día pintan la sede con la bandera del arco iris, porque dicen, yo defiendo al colectivo LGTB. Y te cuentan dos cosas que han hecho, que normalmente es que sus fundaciones han apoyado algún tipo de programa. Y lo lucen y hacen nota de prensa, incluso muchas hacen campañas de publicidad en televisión y en radio. Y luego, dos semanas después, yo me voy a su memoria de sostenibilidad, porque la tienen que publicar, ya no vale que no te contesten, y me la leo y digo, aquí no veo yo el dato de la diversidad de que está formado. Voy a llamar al director de recursos humanos. Y hoy pues no, como que no tienen a nadie de ese colectivo contratado. Bueno, y sin embargo, han salido en el ¿qué han hecho? Patrocinado un autobús para darse imagen, ganar clientela y tal. Pero esto es mentira. Sin embargo, se ha quedado en la retina de la gente la imagen de que tal empresa de telefonía está con este colectivo. Es, por ejemplo, el Día Mundial, el día 5, es el Día Mundial este domingo, del Medio Ambiente. Joder, desde hace una semana todas las empresas españolas hacen un montón de cosas por el medio ambiente, de pronto, o sea, y se inventan de alguna manera o maximizan algo que hacen porque es que es el Día del Medio Ambiente y lo tengo que contar y luego es mentira. Entonces, es verdad que a veces se abusa de esto, de hacer una cosa pequeñita, pero exhibirla como con una lente de aumento para que parezca enorme y decir, yo es que esto lo hago bien. Esto es greenwashing. Entonces luego el greenwashing se va dividiendo en conceptos en función si lo que pretenden es el Día de la Mujer Trabajadora. Todas las empresas están con la mujer trabajadora, pero luego te ves la media de la masa salarial, de lo que cobran las mujeres, lo que cobran los hombres y no cobran lo mismo. Pero el Día de la Mujer Trabajadora todas estamos con las mujeres trabajadoras. Entonces en función del acto que elijan, se llama pinkwashing, greenwashing. Claro. ¿Cuánto nos queda en género? Ahora que hablábamos de las mujeres, ¿cuánto nos queda por avanzar todavía? ¿Y cuánto hemos avanzado? ¿A qué ritmo va eso? Porque parece que conquistamos, pero si nos fijamos en los datos, igual no tanto como parece, ¿no? Sí, yo creo que vamos muy, muy, muy despacio. Cuando estábamos preparando esta charla, le contaba a María una anécdota que no sé si reírme o llorar. Uno de mis primeros reportajes como periodista de economía fue hablar de esta diferencia salarial entre las mujeres y los hombres. Estoy hablando del año 86, una cosa así. Y la diferencia es que de media las mujeres cobrábamos un 25% menos que los hombres. Yo no me acuerdo por dónde está exactamente esa cifra, las últimas que ha dado la ministra, pero creo que estamos en el 23 o por ahí toda. Quiero decir que del año 86 a hoy las mismas estadísticas han pasado de un 25% menos a que ahora solo cobramos un 23%. Esto es que hemos avanzado poco o nada. ¿Que hay más ministras en el gobierno? Pero las hay para que en la foto haya más ministras o porque las ministras valen. Porque, por ejemplo, la discriminación positiva, que es un debate que yo tengo con muchas de las personas de mi entorno. Yo estoy en contra de la discriminación positiva porque estoy en contra de que haya que haber discriminación positiva. Uh-huh. Sino que tienes que contratar o valorar a la persona porque es una persona. Pero no para cumplir una cuota eliges a una mujer. Lo que yo creo
es que nos faltan como todavía dos o tres generaciones para llegar a una cultura en la que sintamos que hombres y mujeres son iguales, pero desde casa. Esto es algo que empieza en casa. Cuando tienes un año y tu padre te regala un balón, no te regala una muñeca, ya te está marcando y esto se sigue haciendo. Hay una cosa además que me hace pensar en que estamos retrocediendo incluso, y es hace dos días, tres días, la Fundación, la FAD y la Fundación Mutua presentaron un estudio sobre la violencia y el acoso en los colegios entre escolares. Hay un acoso de los chavales a las chavalas brutal. Uh-huh. Esto es cosificar a las chicas. Y esto no se va a quedar ahí. Sigue teniendo un desarrollo. Entonces, nos queda un... Entonces, no se trata de, como decía la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un 35% de las consejeras del IBEX tienen que ser mujeres. No, perdón. Tenemos que empezar por educar a los chavales en los institutos para que consideren que su novia es una mujer con los mismos derechos que tiene él como hombre, que es una persona. Y hay que empezar por educar desde ahí. Si educamos desde ahí, tenemos más de la mitad del camino arreglado, pero yo no creo que estemos avanzando. Vamos más despacio de lo que deberíamos haber mucho ido. Mucho más. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por las mujeres tech o por las mujeres high. Sí, las STEM. Que al final son las que menos protección necesitan. Ya. Pero no nos preocupamos por la infancia y la adolescencia, que luego desembocan en esa desigualdad tremenda. Insisto en lo que decía Almu, en el momento en el que alguien tenga una pregunta, un comentario, que levante la mano, que os queremos escuchar, ¿eh? O sea que en cualquier momento pasamos el micro. Yo cuando pasa esto, perdona, no sé qué pensar. Si es que aburro tanto que no les interesa. Yo creo que no. O entretengo tanto que no la queremos interrumpir. No vamos a cortarle el rollo. Así que interrumpirme, cortarme el rollo, por favor. ¿Pasa que quien más cuenta menos hace? No. No pasa. No tiene una relación directa. No, no. O sea, quien hace lo cuenta bien. Sí, no, o sea, sí pasa el que lo hace bien, lo cuenta bien. Lo que sí pasa es el que lo hace mediocre también quiere contarlo bien. Claro. Pero la obligatoriedad del reporte no financiero ha ayudado. Ha ayudado muchísimo a que ya las empresas... Antes lo que se practicaba mucho era la filantropía. Entonces hacían que la filantropía es una cosa y la responsabilidad social o la sostenibilidad es otra muy diferente. Filantropía es que tú quieres acabar ayudar a acabar con la malaria en África y dones de tu empresa una cantidad a Médicos Sin Fronteras, a una fundación o que sea, y lo haces a fondo perdido y por altruismo. Y luego lo puedes contar porque eso ayuda a tu imagen de marca. Aquí se hace muchas cosas por convencimiento, pero muchas por ayudar a construir una buena imagen de marca, que me parece perfecto. Pero eso es filantropía. Uh-huh. Lo que no puedes es intentar vender como sostenibilidad, porque vende mucho más, algo que es filantropía. Entonces hay muchas empresas que este tipo de donaciones, ya sea esto, ya sea becas, ya sea a mandar cuatro camiones con alimentos, lo quieren meter como dentro del concepto de sostenibilidad. No, esto no es sostenibilidad. Claro. Esto es filantropía. Y me parece estupendo, ¿eh? Pero... Y antes había mucha más filantropía y se hablaba mucho de ello. Y entonces hay empresas que ya saben hablar de sostenibilidad porque saben lo que es. Y hay empresas que claro que saben lo que es la sostenibilidad, pero les mola más hablar de la filantropía porque les parece que... Y luego hay los que nos dedicamos a la comunicación también tenemos un poquito de culpa porque... en vez de decirle a la empresa, oye, no, ten cuidado porque el que sabe, esto se te va a volver en contra. No, no te preocupes, hacemos una nota de prensa. Ah, pa, nota de prensa. Sí. Y esto es verdad que se vuelve... Se vuelve en contra, claro. No hay verdad debajo de todo eso. No, sí, o hay una verdad que no merece la pena. Ya, que no es... O sea, sí.
Nos quedarán 5 minutillos, pero yo quiero acabar con algo bueno. Yo quiero, bueno, hemos dicho que se están haciendo las cosas bien, que se están haciendo las cosas mejor, que se están consiguiendo objetivos, y aunque, pues, por ejemplo, en igualdad no vamos tan rápido como deberíamos, sí que, por ejemplo, en medio ambiente está creciendo la sensibilidad y además mucho. Real, o sea, es decir, sí. Se está llevando a cabo medidas que funcionan, sí. Y que importan. En medio ambiente sí que es verdad que estamos avanzando muchísimo, y yo creo que es por varias razones. La primera es porque es mucho más fácil medir y tomar decisiones vinculadas con el medio ambiente que con políticas sociales de recursos humanos, por ejemplo, que se quedan como más etéreas. Entonces, si una fábrica emite 10 toneladas de dióxido de carbono, es que lo pinte como lo pinte, son 10 toneladas de dióxido de carbono. Y eso se mide. Si consigue reducir media tonelada, ya no emite 10. Emite 9.5 y es muy fácil de contar, muy fácil de medir, muy fácil de demostrar. Mientras que las políticas de recursos humanos, ¿cómo cuentas si practicas la igualdad, si no, por ejemplo, o de la diversidad, otras cosas? Que reciclas o que usas papel reciclado, todo. Para hacer todos estos reportes no financieros, no es que tú como empresa decidas qué quieres poner y qué no, sino que hay unos estándares internacionales, como decía antes, que lo pautan todo y son muy exigentes. Y entonces hay muchas más formas de medir todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental, uh-huh, que todo lo que tiene que ver con la SD social, que a veces es de hecho se están investigando, y las grandes consultoras ahora sus apuestas y de lo que les está indicado de tiempo es a ver cómo son capaces de estandarizar los medidores de la parte social, claro, de una manera tan eficaz como han hecho con la del medio ambiente. Y entonces, al ser más fácil medir, es más fácil hacer, y es más fácil contar, y es más fácil que la gente se lo crea. Vamos, claro. se lo crea porque sabe que es verdad. Lo ve, claro, porque tiene un dato, tiene una cifra. De hecho, desde las propias Naciones Unidas, el programa que tiene que ver con el medio ambiente tiene una fuerza que no tienen programas que están dedicados a la igualdad de la mujer, uh-huh, o a la educación de los niños en situación de vulnerabilidad. Todo lo que tiene que ver con medio ambiente y con el programa de finanzas sostenibles, uh-huh, y luego el plan de recuperación este que tenemos, ¿en qué se ha centrado? En proyectos verdes. Claro. Entonces, está muy, muy, muy en auge. Pero esto es bueno, ¿eh? O sea, eso, claro, es el buen camino. Mira, María tiene una pregunta. María. Hola. A tenor de lo que acabas de decir, hace poco estuve en una conferencia y decía, pues, uno de los ponentes que la magia precisamente de que en medio ambiente las empresas se hayan puesto más las pilas es que lo pueden monetizar de alguna manera. Entonces, claro, la parte social es menos monetizable y por eso interesa menos, aparte de porque, pues, en el área de la mujer todavía en las grandes esferas hay muchos hombres y quizás no ven que la mujer necesita X cosas o que tenemos que estar presentes, aparte de por ideología, también es por esa monetización que es más complicada. Es mucho más complicado porque es mucho más difícil de medir. Al final, las empresas, con todo lo que hacen, buscan, la pregunta es, ¿esto cómo impacta en mi cuenta de resultados? Y entonces, cosas vinculadas con el medio ambiente, el cálculo del impacto está ya muy estandarizado, es muy fácil. Cosas vinculadas con tu política de recursos humanos, no está estandarizado cómo medir ese impacto. No está tan claro la aportación que tiene o deja de tener a la cuenta de resultados, porque además estamos ciñéndonos a hablar de la igualdad, digamos, de oportunidades y de salario, hombres, mujeres, que se practiquen en una empresa. Pero vamos a pensar también en cómo se potencia el empleo joven y que el empleo joven sea empleo de calidad o sea empleo basura. Cómo se aprovecha
o desaprovecha el talento senior, que también se está desaprovechando bastante por parte de las empresas. ¿Qué medidas de conciliación hay en la empresa y cómo todo esto se puede contabilizar? Es mucho más complicado. Por eso ahora se está empezando a intentar hablar bastante más de el capital social. No el capital social entendido como el capital social que pones cuando creas una empresa, sino como el capital humano. Lo que pasa es que todavía no estamos al nivel, y va a ser muy difícil estar al nivel del medio ambiente. Por ejemplo, hay muchas emisiones de bonos verdes para financiar proyectos sostenibles. Y consideran proyectos sostenibles, por ejemplo, una promoción de viviendas, viviendas que cumplan el requisito A, materiales, B, no sé qué, C, D, pero no hay ningún requisito que diga E, todos los trabajadores tienen que tener un contrato, estar dado de alta en la Seguridad Social, garantizados derechos, bla, bla. No. Y hablamos de emisiones de bonos verdes de miles de millones de euros para financiar proyectos sostenibles. Y no tienen en cuenta al personal contratado en la obra. Mucho más difícil. Llegará, pero... Pero insisto, tiene que llegar porque empecemos por educar en la escuela. No esperemos conseguir esto cuando tienes 40 años. O esperar a que una mujer tenga 40 años para reivindicar. Por eso decía antes que a mí la discriminación positiva no es que no me guste, pero no creo que sea la solución. Es la solución cuando esto es como ponerte una vacuna para prevenirte, no sé, la viruela, esta del mono, o que te traten ya cuando tienes la viruela y te limpia y no sé qué tal. Pues te van a tratar y te van a... Pero no es mucho mejor ponerte una vacuna y no tener la viruela. Pues no es mucho mejor educar en la igualdad que tener que pelear por ella toda la vida. Bueno, pero a lo que ibas, es mucho más difícil de medir lo que te decían. Lo medioambiental es mucho más fácil de medir y por tanto de monetizar. Y viste más ahora. Sí. Vende, vende. Y sí. Se valora. Sí, sí. Bueno, Almudena, yo creo que nos estamos quedando sin tiempo. No sé si hay alguien más que quiera pedir la palabra. Si no, bueno, yo me quiero quedar con el mensaje en positivo de que estamos haciendo las cosas mejor, que estamos en el buen camino, que Diario Responsable es un buen ejemplo de ello porque significa que importa, que a las empresas importa y como me ha dicho Almudena antes de entrar aquí, el poder del cambio lo tienen las empresas, que son las que tienen el dinero y la capacidad de cambiar las cosas. Diario Responsable es ese espejo que nos cuenta cómo lo van haciendo, cómo va pasando y cómo debemos hacerlo, cómo hacer las cosas bien y al final es lo que de verdad importa. 22.000 suscriptores, yo creo que desde hoy unos cuantos más para recibir todos los viernes todas estas informaciones. Y si alguien se anima y quiere intentar escribir, fíjate, yo encantada de la vida, ¿eh? Colaborativo, participativo, abierto, total. Lo tiene todo. Diario Responsable lo tiene sí, todo. Sí, es que le contaba una... y con esto ya acabo porque esto es algo que me encantó. Normalmente en los especiales yo busco un poco pues gente con criterio para que opine. Lo que sí me gusta es que si puedo opinar 40 personas, mejor que 20, y eso sí que es una semana sin dormir, pero me encanta. Y una vez pensé, jo, ¿y por qué no le doy la oportunidad a que cualquier persona que le adhiere responsable participe en un especial y opine? Y entonces lancé por las redes sociales una pregunta. Quiero hacer un especial diciendo qué es para ti, ¿cómo solucionarías la pobreza? Mándame un vídeo de 30 segundos, una dirección de correo electrónico que puse y tal, con tu receta con la pobreza. Pero esto lo hice a la gente que peleé. Y en una semana, que es el plazo que di, porque lo pensé poco tarde, recibí 56 vídeos. Que alguien se tome la molestia de grabar un vídeo, mandarlo. Y eran lectores que yo no conocía normales y corrientes, les puse un correo y les dije, mandarme el vídeo, ponerme nombres, apellidos, país
y a qué os dedicáis, un poco por presentaros. Y pudimos hacer un especial precioso con los vídeos de la gente, o sea, muy abierto. Que podéis formar parte de Diario Responsable, que solo tenéis que contestar, que coger el guante que nos está tirando Almudena. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por invitarnos a esta conversación y por aprender tanto, sobre todo gracias a Almudena por enseñarnos y abrirnos esta puerta. A ti también te la he abierto, ¿eh? Sí, ah. Sí. Muchas gracias a las dos, muchas gracias a Almudena y María. Gracias por esa iniciativa valiente de Diario Responsable para hacer de palanca, para educar también a la sociedad y mostrar también el buen hacer de las empresas, ¿no? Que también es necesario crear ejemplo de esa manera. Muchas gracias, María, por poner luz en esa historia, ¿no? En esa historia tan estupenda y hacernos reflexionar también, no solo dentro del ámbito de la comunicación y el periodismo, sino efectivamente a nivel social. Así ponemos el broche y terminamos un itinerario de esta tarde que ha comenzado con un periodismo de investigación y la lucha contra la corrupción, que ha continuado por el camino y la senda de la igualdad y que termina hablando de justicia social y esperando que llenemos páginas y páginas virtuales todas y todos en un medio tan estupendo como el de Diario Responsable. Muchas gracias. Y gracias a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, que empuja el evento, y a Etopía y al fantástico equipo técnico que lo hace posible. Gracias.